En el número 1 vamos a ponerlo en on, porque si no, digámosle, vamos a tener que mantener apretado el botón del control o de la botonera para que así él pueda funcionar. Entonces, en este caso, al tenerlo en on, lo que hacemos es que le damos solo un pulso al control o un pulso a la botonera y ya ella va a tomar la reacción. Entonces, vamos a verlo. Entonces, esta sería lo que es la programación. Tenemos acá que este es el motor, esos son los finales de carrera y este es el transformador. Lo que son los finales de carrera se van a acomodar dependiendo cómo vaya el mástil, ¿verdad? Cuando quiere que el mástil vaya a parar. Supongamos, ya aquí ya tocó lo que es este final de carrera, entonces hizo que la barrera parar. Compañeros, todo eso es lo que les estoy diciendo, está en el manual. Si gusta le pueden dar una revisada. Espero que les haya servido bastante el video y muchas gracias.